buenos días, familia bonita. Bueno, comenzamos con los vlogs más. Ay, estoy muy ilusionada por hacer estos vídeos. No sé si voy a hacerlo todos los días, dependiendo del tiempo que tenga. Hoy estamos a 30 de noviembre, ya se está acabando el mes. ¡Qué barbaridad! Y nada, vamos a ver lo que vamos haciendo hoy. Hoy me gustaría ir a dar una vueltecita y ver ropita y demás. Después de recoger la casa y demás, ya sabéis que siempre me gusta recoger un poquito. Y nada, eso vamos a hacer al principio. Un poquito de cereales. Ya me veis con el pijamita navideño puesto. Bueno, sigo preparando el desayuno y ahora seguimos hablando. Mira, ayer sacamos las cositas que tenemos de Navidad. Allí tengo el árbol, cositas del Belén, adornos, en fin. Ay, no sé si ponerme a abrir cositas, ver lo que hay, lo que no hay. Pero no tengo muchas ganas, la verdad. Ay, tengo también que editar un vídeo de un haul de Primor, que os dije que lo iba a tener antes que el anterior blog, pero no me dio tiempo a editarlo. Así que no sé si eso lo dejaré por la tarde con la familia y abrir las cositas. Pero vamos, que tengo muchas ganas de empezar con la decoración navideña. Bueno, chicas, ya está el piso recogido. Le he pasado la mopa. He hecho la camilla, como habéis visto. Y la verdad que me voy a tener que comprar una escoba. Una escoba de esta eléctrica. Porque he exagerado la cantidad de pelusa, de suciedad que suelta mi suelo. De verdad. Sin mentiros, le pasé la mopa ayer por todo el piso intenso. De hecho, tenéis un blog. Tenéis un blog anterior que me veis pasando la mopa, pero por todo el piso. Aunque yo nada más que os dejé unos cuantos de clic, lo pasé por todo el piso. Y hoy, porque me da vergüenza enseñároslo, la valleta que... como ha acabado del suelo. Es que he exagerado. Yo no sé si todos los suelos son así o solamente el mío. Mira que nosotros procuramos los zapatos nada más que lo que en la casa, cuando te lo tienes que poner para abrirte los cordones y demás. El resto estamos con las zapatillas de la casa, no entramos con zapatos. Pues esta gira voy a tener que comprarme una escoba de esa eléctrica o una Rumba o algo, porque he exagerado. Y claro, lo bueno que tiene este suelo es que tú no le ves la suciedad, porque también es que no le da tiempo que se vea, porque es que yo lo paso todos los días. Y aún así, pasándolo todos los días, digo, Dios mío, lo que recojo. En fin. Problema del primer mundo, ¿no dicen eso? Y ya está, pues yo ahora me voy a dar un poquito de color en la cara. Ya me he puesto mi rutina, me he echado mi crema hidratante, una cosa que me he comprado de colágeno, ¿no? Pero que es colágeno, sí, tengo que editaros el blog ese, el blog no, el vídeo de las compritas ¿dónde está el colágeno? Así es, colágeno. Esto me he echado de la marca Rewell. También.
y mi protector solar. Y eso porque lo estaba diciendo. Bueno, pues tengo ya toda mi rutina hecha. Esta noche pues me eché un aceite también que me he comprado y la verdad que me he levantado con la piel mucho mejor, menos tensa, tensa de mal, no tensa de bien. y como más hidratada, muy bien, más sensación agradable. Y ya está, pues ahora me voy a arreglar un poquito, que quisiera darme una vueltecita. Ya tengo también, como habéis visto, tengo también las cositas de Navidad sacadas. Esto es lo que me he puesto, este de Catrice y este de Mercadona Mate, que este no me gusta nada, me está costando la vida terminarlo, y lo que hago es que los combino, porque este es como más jugoso, este como más mate, este es más claro y este es más oscuro, lo mezclo y sale esto. Sale esto. Y a ver, voy a coger una de estas paletas que hace tiempo que no uso. Venga, voy a coger esta de Huda, la nude, la nueva nude, que eso es muy natural. No sé si la tenéis, no sé cuál es su clon. Es esta. Y así son sus colorcitos. Y nada, va a ser un look así sencillito, porque también tengo que editar todavía un vídeo. Tengo que editar el vídeo de lo que me compré en... Ay, qué coraje me da cuando tengo los pinceles sucios. Que bueno, que tengo que editar el vídeo de las compritas en Primor. Pero no quisiera quedarme toda la mañana aquí. También tengo que... Hoy quiero hacer salmoncito con arroz. También tendría que hacer eso antes de ir a ningún sitio. Y ya son... Serán las 9:30, una cosilla así. Así que no sé lo que me va a dar tiempo. Ya, lo que estaba diciendo. He sacado las cositas de Navidad. La sacó Manolo. Pasé sincera, la sacó ayer Manolo del altillo. Dije, no te preocupes, ya mañana. Y se la dio yo un momentito. Y la sacó. Y ahí no tengo en el armario vestidor. Ya a ver si esta tarde pues empezamos a montarlo. O al menos abrir las cajas y ver lo que hay y lo que no hay. Bueno, bueno. ¿Ustedes tenéis ya puesto el árbol de Navidad? Contádmelo así aquí en comentarios. Si ya tenéis las cosas puestas o estáis como yo, que todavía... Yo es que siempre, yo lo suelo poner en el puente de diciembre, pero este año, como veo que todo el mundo ya lo tiene puesto y yo voy a ser de la última, digo, bueno, pues venga Carmela, ponte las pilas. Porque ya todo el mundo en los blogs, en Instagram, ya todo el mundo con vídeos decorando el árbol. Y es verdad que yo llevo 2 semanas hablando de decoración navideña, de esto, de lo otro, pero lo que es yo en casa todavía no lo he puesto, porque yo siempre lo pongo más tarde. Pero claro, digo, este año, si no está pegando el espíritu de Mercadona y de los centros comerciales, todo acelerado, todo en noviembre ya está. Yo es que he visto gente en noviembre ya con los árboles puestos. Digo, tú, uy, por Dios. Tiene ya bastante con lo que veis en las redes sociales. También en tu casa ya en noviembre el árbol puesto. Yo veo demasiado. Este año también queremos ir al centro de Málaga, a la calle Hilario, a ver el alumbrado. Tengo muchas ganas. Eso es como nuestra cita obligatoria de todos los años. Bajar al centro y ver las luces de Navidad. Y poco más. Manolo trabajando, el niño en el instituto. Y yo he terminado de recoger el piso. Aunque yo siempre lo dejo todo recogido por la noche, pero
Ya sabéis, los vasitos del desayuno, la cama, pasar la mopa. De hecho, hoy jueves me tocaba los baños, pero hoy no tengo ganas de baño. Hoy me tocaba los baños. Pero va a ser que no. Ya mañana. O no sé si esta tarde, porque me tengo. Porque ayer me duché, pero no me lavé el pelo. Porque no lo tenía sucio ni limpio. Y hoy ya no lo veo yo tan limpio. Así que no sé si aprovecháis esta tarde. Darle una pasadita hacia los baños para mantenerlo limpito. No sé, no sé. Lo que voy a hacer, ya aprovechar luego y a lavarme el pelo. Pues nada, sigo maquillándome y ahora hablamos. Bueno, chicas, ya estoy maquilladita. La verdad que me he venido arriba. No se apreciará bien, seguro, pero bueno. Este es el maquillaje. Me he recogido el pelo, aunque estoy muy repeinada. Porque veo que tengo el pelo cada vez más largo. Y como os dije, ayer me duché, pero no me lavé el pelo porque ayer no lo tenía muy sucio. Y me he echado hoy el champú en seco. Y ahora me lo noto tan bonito. Así que me he hecho esta coleta alta con este burujoncillo ahí. No sé si luego me lo cambiaré. ¿Cómo me veis? ¿Me veis bien o no? Me faltan los pendientes y demás. Pero bueno, antes de ponerme los pendientes y de arreglarme, que quiero dar una vueltecita y mirar cositas y demás en el Corte Inglés, quiero mirar a ver la ropita que hay, porque también este año quiero comprarme unos zapatitos cómodos. Y porque los que tengo ahí ya tienen bastante tiempo y al final nunca me los pongo porque son incómodos, porque me molestan al andar y porque me hacen daño en el pie. Así que quiero comprarme unos zapatitos que aunque sean un poquito más caros, pero que sean buenos, que tengan la plantilla esta como de memory foam. En fin, que yo vea comodidad y yo me los ponga a diario y esté a gusto. Bueno, antes de nada. Antes de irme, quiero dejar ya la comida hecha para que así yo estoy tranquila y luego recojo al niño y ya está. No tengo que pensar, tengo que ir a la casa, tengo que cocinar y demás. Así que voy a hacer salmoncito a la plancha, que le pondré o eneldo, o le pongo orégano, o le pongo albahaca, dependiendo del día. Creo que hoy lo voy a poner eneldo. Y luego un poquito de arroz cocido con un par de zanahorias. Con su sal, su aceite de oliva, y esa va a ser nuestro almuerzo de hoy. Así que. Yo siempre al agua le pongo un poquito de aceite de oliva, poquito porque ya está muy caro, y un poquito de sal. Y cuando empiece a su punto de ebullición, le echo el arrocito. Yo más o menos calculo por persona 1, 2, 3. Thank you.
me ha terminado lo que es en el nerdo, así que le voy a poner un poquito de orégano al salmoncito. Yo no le pongo ni sal ni nada. Así. Y a cocinar. Ayer puse una lavadora de color, así que hoy me toca poner una lavadora de blanca. Y eso es lo que me dispongo. A poner una lavadora. Bueno, chicas, como sabéis, yo no me puedo quedar quieta. Aquí me veis con el pijama puesto. Ay, no sé qué cortina poner aquí. Y porque ya os comenté que al poner esta parte de armario, pues ya las cortinas que tenía ya no le quedaba bien. Esta que tengo aquí, que os la voy a enseñar, es muy bonita. Esta me gusta mucho. Lo que pasa es que se queda corta, se queda chiquitita, porque esta era de la cocina. Ay, y tengo esta otra que me gusta, lo que no me gusta es el forrito que es gris, así que no sé si quitarle el forrito y ponerla ahí. Voy a probar a ver qué tal queda, si queda bien o queda bien. Quiero un arreglo sencillito y sin mucha historia. Vamos a ver cómo sale el invento. He metido la barra por un agujerito, por este agujerito que tiene el lector, que es un agujerito que se mete un cacharrillo sin plano blanco. Pues ahí he metido la barra de la cortina. Esta es la cortina. Se la voy a probar a ver qué tal, si queda bien o queda mal. O le quito el forrito este y así se queda como más transparentoso. Pero aquella habitación tiene poca luz, así que voy a probar, a ver qué tal. Mira, así es como ha quedado al final la cortina. Creo que ha quedado bastante bien, incluso de largo. Era un lector. Y lo que he hecho ha sido abrirle un agujerito arriba, descoserle arriba para que quepa la barrita y se quede incluso un poquito así arrugadito. Ya si eso pues lo plancharé, pero mira, queda perfectamente, entra claridad y al final pues no le quita el forro. Le iba a quitar el forro que trae aquí porque era gris, pero lo he metido en lejía. Es que no se ve la claridad. Lo he metido en lejía y se ha quedado un poquito más marroncito. Es que esto antes era un colorcito crema y yo lo teñí. Pero bueno, se ha quedado bastante bien. No quita demasiada luz. Y genial. Cortinita nueva puesta en el armario vestido. Bonito y barato. Cositas que tengo en casa. Bueno, chicas, ya más o menos tengo la comida hecha, todo planteado. Y me voy a dar una vueltecita, más bien que una vueltecita, voy a descambiar. ¿Acordáis que os dije que no me convencía mucho estas cositas de Navidad? No me gusta. Pues lo voy a descambiar. Lo malo que me da cuenta es que esta no tiene etiqueta y yo no se la he quitado. Espero que ahora el chino no me ponga problemas. Así que es que ha costado 3,80 los dos, y para esos 3,80 me compré otra cosa que me guste más. Así que lo voy a descambiar, espero no tener problemas. Yo no me di cuenta si tenía etiqueta o no. Aquí en la cesta no está la etiqueta y yo no se la he quitado. Ni nadie de la casa. No, aquí no está la etiqueta. No, aquí no está. Así que nada, voy a descambiarlo y ya hago hora para recoger al Bruno. Y al final me he soltado un poquillo así, un flequillito así, me veía demasiado. ¿Qué hago, chicas? ¿Me corto el pelo o no me lo corto? Uf.
Pero lo que yo digo, si ya aguanta todo el verano, ahora el invierno es cosa de cantar, digo yo. Qué bueno, que me voy, ya nos vemos. Bueno, comidita hecha. Aquí está el arrocito con zanahoria y un poquito de orégano, lo he puesto al final. Y aquí están los salmoncitos hechos. La secadora, si la escucháis, funcionando. Y se acabó chimpún.